Buenísimas tardes a toda aquella persona que se encuentra en este preciso instante detrás de esta pantalla, listo y preparado para disfrutar de un nuevo capítulo de EG Cosmopolitan. No sé si lo podréis notar, pero yo estoy especialmente contenta porque sí, ha llegado el mejor día de la semana, porque es el preámbulo del fin de semana, ese momento que muchos de nosotros solemos aprovechar pues para descansar y dejar atrás todo el estrés de la semana. Los más fiesteros pues ya sabrán cómo podrán pasar este momento, pero chicos, tenemos una tarea que cumplir y es estrenar el nuevo capítulo en el que también hemos traído nuevas cositas en la sección de noticias, nuevos invitados en el Salón de la Fama y, por supuesto, la dosis de picante en la sección de Navegando. Estamos de regreso a nuestro plató, chicos, ya lo habéis escuchado, porque bueno, tengo que decir, Santi, que es que mañana nosotros aquí estaremos de fiesta, pero no solamente nosotros, porque formamos parte de la Casa de Asonga Radio y Televisión, sino todos los asongueros en general, todos los seguidores, porque estamos de aniversario. Estamos de aniversario y además, mira que acorde a la situación, que hay un montón de sorteos, como por ejemplo el que acabamos de ver de Asonga Radio, que está sorteando esa bicicleta, ojalá yo teniendo 11 años otra vez. Para poder ganarme esta bicicleta. Igual no la disfrutarías, ¿eh? No, yo, ¿por qué no? Uf, a veces, no sé, hay ciertas cosas que con la edad vas perdiendo los gustos. ¿Sí? Sí. Pero ¿sabes lo que no pierde gusto nunca? A ver. Lo que nunca pierde el gusto, chicos, es estar en la presencia de nuestro invitado del día de hoy en el Salón de la Fama. Salón de la Fama. Y sabéis una cosa, es que podría enrollarme diciendo un montonazo de cosas de esta persona que está aquí ya sentada a mi lado, porque es un chico súper talentoso, yo sé que lo vais a saber, pero en vez de decirlo yo, Santi, me gustaría que disfrutáramos de alguno de sus trabajos, sobre todo de Relax, que está estrenando Axel Ovian. Atentos. Es que me ha encantado el juego de antes porque hemos podido ver un poquito de lo que era antes Casco Jackson y la evolución que ha sufrido hasta convertirse en Axel Ovian. Así que nada, bienvenido a EG Cosmopolitan, ¿cómo estás? Gracias, gracias, estoy bien. Oye, mucho tiempo, ¿eh? Así es. Nos tenías un poco abandonados. Cerca de un año ya, ¿no? Sí, ¿dónde has estado metido? Aquí por la isla. ¿Ya no nos quieres? ¿Cómo que no? Sí. Pero no puedo venir a vosotros si no tengo algo nuevo, como... ¿Y hay como algo relax. Nuevo? Como relax. Oye, pero tu jefa, qué dura. Muy dura. ¿Un viernes? Jefa. Un viernes. Mira, pues sí, mira, chicos, Axel Ovian está presentando Relax, que la verdad es que, no sé, a mí el ritmo me gusta bastante. Sí, a mí me sí. Sorprende. A mí lo que me hace este ritmo es sorprenderme. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Con él? En el sentido, porque yo veía como que Axel, como que voy a decir Casco, ¿no? Porque sí. Ahora tenemos a Axel, ¿no? A Casco tiene unos ritmos más, yo diría, caribeños. Más pachangueros. Exacto, pero ahora Axel se siente más como afrobeat, como más, no sé, voy a decir africano en ¿sí? ese sentido, no sé, ¿será ¿qué cierto? ¿Qué opinas acerca de eso? Wow, no lo había pensado, pero creo que tiene razón. ¿Sí? A ver, sí, ¿qué ha pasado? Así es. Bueno, no ha pasado nada, simplemente, ¿sabes? Cuando eres un buen artista tienes que mirar lo que está pasando en el entorno. No siempre tienes que quedarte haciendo lo mismo que haces siempre. Estudiar lo que se está escuchando en la calle e intentar fusionarlo con lo tuyo. Y eso es lo que hago. Sí, yo lo que he podido observar, la verdad es que es un gran cambio. Mira, yo antes de entrar en plató estaba, ya sabes que soy un poco fiestera a veces, estaba yo viendo antiguos vídeos de Casco Jackson y de la canción esta de Una diosa sobre la arena. O sea, es que la evolución es brutal, como dice Anfibio. No sé cómo lo has sentido tú a nivel personal. ¿Te has sabido adaptar a esos cambios? ¿Los has acogido positivamente o te ha costado en el camino? No, positivamente. ¿Sabes? Porque es como que al principio de mi carrera, yo como no tenía la atención del público como tal, entonces hacía lo que quería. ¿Sabes? Hacía el tipo ibas de música. Más por libre. Sí, pero llega en un momento en el que cuando captas al público, ya no puedes hacer cualquier cosa. Tienes que lanzar canciones ahora, estudiando un poco de lo que se está haciendo en la calle, lo que la gente escucha, intentar mezclarlo con lo tuyo. Yo creo que,
Bueno, no es tan difícil, ¿no? Como soy productor también. Sí, yo he sido parte de esa evolución de la Afrobeat en el país. He producido muchos instrumentales para varios artistas, así que no ha sido tan complicado para mí adaptarme. Es que eres muy apañado. Eso es algo que me hace plantearte la siguiente pregunta. ¿Crees que estás dejando una parte o sientes de alguna forma que estás dejando tu esencia para poder moldearte a los tiempos, vamos a decirlo de esta forma? No. Bueno, no es mi intención. Mi intención no es dejar lo que yo hacía, ¿vale? Pero es cierto que en los últimos años me he inclinado más a la demanda popular. Pero ahora mismo estoy trabajando en un álbum. De hecho, Relax es el primer single de ese álbum. Viene más música de la que la gente sabe de Casco Jackson, el afrolatino, o sea, viene más de eso en el álbum. Así pues es. Yo lo estoy esperando. Mira, una cosita en cuanto a esto del cambio de nombre, que ya lo hablamos aquí en la última vez que él estuvo, que ya sabes que yo, a mí me sigue costando, pero no pasa nada, lo voy aceptando poco a poco. Yo he visto, no sé qué he visto en alguna parte, no sé si era una especie de flyer, que claro, aún sigue haciendo o habiendo la necesidad de recordarle a la gente que Axel Obian es Casco Jackson. Yo vi una especie de Axel Obian, entre paréntesis, Casco Jackson. Sí, se ve mucho. ¿Por qué esa necesidad todavía? Sí, porque yo creo que todo el mundo no está al corriente todavía de eso. Creo que la última vez que lo hablamos, Santi es el que me hizo esa pregunta, preguntándome, me dijo si el cambio de nombre ha traído afectado, ¿no? Sí, si ha traído algunos efectos negativos. Y yo le dije que necesitaba tiempo para verlo, si realmente va a pasar. Pues pasó un poco, porque como que los estrenos que estoy haciendo últimamente no tienen los mismos números que antes, porque quizá la gente está buscando la música nueva con el nombre de Casco Jackson. ¿Entiendes? Entonces, necesito estar haciéndolo en los carteles así oficiales. Pongo Axel Obian, entre paréntesis Casco Jackson, para que la gente se vaya enterando, los que no lo saben todavía. Pero yo creo que poco a poco la gente se va... Van sabiendo lo que Casco Jackson es. Se van poniendo al día con ello. Mira, suelen decir por ahí que los mejores trabajan con los mejores, y yo que he tenido la oportunidad, Cosmopolitanos, de escuchar Relax desde el principio hasta el final, he escuchado algunas cositas al final, como por ejemplo el nombre de Ice Millie, que si mal no recuerdo fue el mejor beatmaker en los Honcham 2023, 24, no sé, 23 creo. Pero él sostiene el título todavía. Entonces, ¿cómo es trabajar con él? ¿Cómo ha sido tener su participación en Relax? O no sé si trabaja contigo en el álbum entero. No, Ice Millie trabaja conmigo en el... Bueno, en el álbum. Le puedo preguntar para qué opine y tal, pero él más bien es parte de mi equipo de trabajo también, Ice Millie. Sí, de hecho, así como empezamos, luego él se interesó por la producción. De hecho, le enseñé a producir. Él mismo ahora es y se ha convertido en el mejor beatmaker del país. Es muy espabilado. Sí, trabajar con Ice Millie es muy, muy fácil, muy sencillo, porque hay buena conexión. Es mi colega desde hace muchos años. Y de hecho, él fue quien me animó a hacer el video de la canción para empezar, porque cuando le mostré la canción, que yo tenía esto hecho, tal y como lo habéis dicho aquí, que estáis notando a un Axel Obian más africano, yo tenía ese pequeño complejo diciendo, eso no es lo que hago a menudo. Pero se la enseñé, le dije, man, a ver, escucha esto, lo he hecho. Y él me dice, macho, aquí está la canción. Qué bien. Le digo, ¿en serio? Dice que sí, esta. Esta es la que tenemos que lanzar como el single y hacer el video. De hecho, el guión del video todo es idea suya, porque yo no tenía... No de la intro de la jefa y tal es cosa suya. Pues qué bien. O sea, que tenías un poquito ese miedo de que si te mostrabas o esa parte más, yo qué sé, africana, o ese ritmo nuevo, que como que a la gente no le fuese a gustar, o cómo. Bueno, era algo así. No, yo creo que el tema ha gustado. Ha gustado. Y eso que acaba de estrenarse, creo que fue hace 12 días o una cosa así. Y la cosa va bien, ¿eh? Va muy bien. Oye, en materia de redes sociales, ¿tú cómo llevas eso?
sea, utiliza las redes sociales como un portal para comercializar, entre comillas, tu música, o aún te estás adaptando, ¿cómo lo llevas tú? Yo creo que aún me estoy adaptando. Uso las redes sociales de forma normal como todo el mundo, pero yo creo que necesito ayuda en ese lado a venderme un poquito más. Yo solo lo sigo usando normal. Si hay alguna novedad o estoy haciendo algo, lo subo para que la gente se entere. Solo hasta ahí. Hace poco nos enteramos que tuviste un show. ¿Qué tal fue? Tuviste de invitado a César, a Herbie Zagaden, no sé si... Fueron César Laskin, Mr. Game, Sí. Y Sugar Boy. Sugar Boy. Sí, fueron mis invitados. Estuvo bien. Yo quería hacer un show de estreno, ya que nunca lo he hecho. Entonces quería proyectar el video por primera vez en un show. Hacer un pequeño show, después al final de todo proyectar el vídeo para que la gente lo viera, ya que llevaba mucho tiempo sin actuar también. Por eso yo me vi en esa necesidad de hacerlo. ¿Y por qué la elección de esos invitados especiales, por así decirlo, de César Laskin, Mr. Game y Suga? Bueno, Mr. Game y Suga, que son ya gente que yo conocía desde hace mucho, son dos artistas que yo admiro mucho, y sobre todo Mr. Game, que es casi un hermano. Él está siempre en todo lo que hago. César Laskin, me intereso por César Laskin porque ese macho, yo creo que en toda esa oleada de nuevos raperos de ahora, entre Drillez y todo eso, yo creo que él destaca muchísimo. Sí, entonces yo pedí que le hicieran el contacto. Ice Millie lo contactó, le dijimos que queríamos que él sea invitado a nuestro show, y él sin problema, muy respetuoso el chico, la verdad. Sí, asistió al show y todo bien. Incluso creo que viene tema con él dentro del álbum. Chico lo está petando últimamente. En el drill. Me encanta la música de él. ¿Sí? Sí. Oye, mira, incluso lo que está diciendo Santi ahora mismo, ¿te imaginas dando algún que otro pasito, una aventura a lo largo del drill o algo así? Sí, sí, claro que puedo. No hay problema. Es de los pocos, ¿eh? Me gustaría los pocos, ¿eh? No sé si te has dado cuenta que muchos invitados por lo general como dicen, que se reniegan un poquito. Yo creo que he pensado mucho en eso últimamente, y yo creo que llega un punto en el que un artista, por más antiguo que seas, es necesario que te involucres con los nuevos talentos, porque son el futuro, el futuro, hay que mezclarte con ellos. Sí, aunque el movimiento de drill es muy complicado, la verdad, he intentado entender a esos muchachos, no alcanzo. Y no es fácil. Por lo menos al que estoy entendiendo su música es César Laskin. Quizá con el tiempo me adapte con todos los demás, pero me gustaría involucrarme más con los más jóvenes que están empezando. Oye, ¿qué tipo de mensajes podremos encontrar en este nuevo álbum que viene en camino? Wow, un poco de crítica social, amor, como siempre, música romántica, desamor. Wow, vienen muchas canciones por ahí. Incluso hay géneros mucho más latinos, porque hay canciones de salsa. Es nuevo. Hay una salsa. Ahí está el casco. Donde tengo a Zach Slim. Wow. Hemos hecho una salsa. No, pero este álbum, yo tengo especial gana de escuchar este álbum. ¿Sabes una cosa? Me ha gustado mucho que mencionases lo de la salsa, porque hay muy pocos, por casi decir dos o tres, que se han atrevido a jugar con la salsa. Recuerdo que Mr. Mods hace tiempo hizo algo, le metió un toque así de salsa en un tema suyo, y te juro que quedó genial. A mí me encantó. Y estoy segura de que, bueno, claro, es Casco Jackson, que es lo que hace que no nos gusta. Eso es lo que viene mucha buena música. ¿Hay algún tema en el álbum que tengas especial aprecio? Descartando Relax. Sí, hay uno. Hay uno que se titula Voy a apostar. Sí, es una canción que la hice basada en mi relación actual, como que diciendo que
bueno, voy a apostar con esta, a ver qué tal nos va. ¿Qué tal nos va? Nos va bien. Nos va bien. Solo llevábamos a MS cuando estuve aquí la última vez. Sí. Oh, ¡wow! Y ahora pues casi ahora ha pasado un año. Un año ya, ya. ¡Qué bien! Vamos bien, vamos bien. Pero bueno, ¿ella sabe de la existencia de este tema? Sí, lo sabe, se lo enseñé. ¿Y qué dijo? Gusta. A ver, ¿cuál fue la reacción? A ver, cuéntame. Bueno, ella... Bueno, le pareció bien, le pareció bien. Le enseñé el tema, le dije que mira, esto lo hago en plan dedicado a nuestra relación y tal. Dijo, wow, qué bonito. Me gusta muchísimo. ¿De verdad es para nosotros? Y dije, sí, sí, es para nosotros. ¿Lo habías hecho alguna otra vez? No. ¿No? Nunca. Es la primera wow, vez. Sí, pues sí. O sea, pues sí que apuesta. Es especial, la chica. Va por todas. Es especial. Nunca lo había hecho. Está cogido, señoras, ya nada. Yo incluso he hecho canciones para alguna que otra relación pasada, pero ellas no lo saben. Ah, no lo saben. Nunca se lo he confesado. No. Ah, sí. ¿Y por qué has tenido la necesidad de contárselo a esta? No sé. Quizás es un poquito más de madurez o... También puede ser. Okay. Ha surgido. O ella es diferente. O ella es distinto. Es bonito. Ay. Voy a apostar en mi canción favorita. La... A ver si la apuesta resulta ganadora. Ojalá. Exacto, exacto. Ese es el plan. Ahora, en cuestiones de movilidad, ¿sabes? Eso es un problema que seguimos teniendo. No sé si recuerdo que ya tuvimos esta conversación la última vez que estuviste aquí, ¿no? Uh-huh. Y es que muchas veces cuando alguien tiene que lanzar un álbum nuevo, uh-huh, un ecuatoguineano, a ver cómo rentabiliza este álbum. ¿Cómo piensas hacerlo? Bueno, yo pienso hacerlo por medio de llaves USB personalizadas, uh-huh, que es donde van a salir las copias. Unas llaves que no se podrán craquear, okay, o sea, no se van eso a poder. Eso es interesante. Sí, eso es lo que quiero hacer. Organizar un show de presentación, como siempre, un estreno para que la gente venga a escuchar antiguos éxitos, nuevas canciones, pasar un rato, hacerse fotos, firmar autógrafos, si es posible. Ese es mi plan por ahora, pero si algo más nos surge en el camino que pueda hacer que el álbum tenga más visibilidad, pues lo haremos también. Ok, está bien. Mira, me gustaría saber una cosa. Así, echando una mirada un poquito hacia atrás y mirando la evolución que has tenido en el ámbito artístico en tu vida, ¿cuál dirías tú que ha sido el mayor logro que has alcanzado? El mayor logro. Uh-huh. Wow. Wow. Bueno, yo creo que mi mayor logro es cuando me tocó ganarme un primer Honcham en el 2017, wow, que me dieron mejor artista revelación. O sea, fue algo sumamente sorprendente. No me lo esperaba de ninguna forma. Sencillamente cuando salieron las listas, vi mi nombre. De acuerdo, un colega mío, Lil Chingy, fue quien me notificó, me dijo, Mayo, veo tu nombre aquí en los Honcham, estás nominado en este año. Digo, ¿Honcham? Dice, sí, sí, te veo aquí. Digo, wow. Y al final viajamos a Malabo, se hizo el evento, yo gané. O sea, cuando llamaron mi nombre delante de... ¿Como yo, yo? Toda esa gente y tenía que levantarme a recoger el premio, wow, fue brutal, fue brutal. Qué bien. Y oye, es verdad que es que antes vivías en Mata. Fíjate que de tanto, bueno, de algún tiempo que llevas aquí, a mí se me suele olvidar a veces. ¿Tú realmente notas esa diferencia de entre vivir en Mata y vivir en Malabo? ¿En algún sentido? Sí, en algún sentido lo estoy notando. Yo creo que cada ciudad tiene, digamos, sus artistas ya establecidos. Aunque eso no es una norma, porque hay artistas que han roto, han roto esa barrera, sí. Pero yo lo estoy pasando por esa situación. Yo creo que salir de Bata aquí también ha tenido sus dificultades. Ya, imagino. La verdad es que sí. Wow, me lo imagino. Sí, pero sabes, a veces cuando una persona saca un álbum, la gente a veces no se imagina todo el trabajo que hay detrás. Sí. Por eso, ¿cuánto tiempo te ha tomado poder trabajar en este álbum? Bueno, este álbum lo empezamos el año pasado, yo y mi equipo. Llevamos apenas como 8 o 9 meses trabajándolo.
Y todavía nos falta canciones por grabar, no lo hemos terminado. Y no va a tener muchas canciones, justo por eso, para no tener que desperdiciar canciones. Vamos a estar lanzando singles, quizá 3 o 4 antes de que el mismo álbum salga. ¿Sabes? Sí, solo van a haber 12 temas, vamos a hacer 12 temas. 6 colaboraciones, 6 canciones en solitario, ¿eh? Así queremos hacerlo. En el pasado ya te ocurrió antes lo de desperdiciar canciones. Sí. Uy. Mucho, porque este es el 5º álbum que voy a hacer, el álbum número 5. Entonces, los otros álbumes que he estado lanzando, salvo los temas que tienen video, la gente no ha sabido más de las otras canciones. Bueno, hay alguna gente que sí sabe, pero muy poca. O sea, que la gente se deja llevar más por lo que ve. Sí. Solo los temas que tienen video se escuchan más, son los que la gente conoce. Me ha pasado. Wow. Oye, ¿echas algo en falta de los artistas en cuanto a comportamiento, en cuanto a, yo qué sé, su forma de hacer las cosas? Ahora mismo en Guinea Ecuatorial, ¿qué echas de menos ver en los artistas que antes veías más? ¿O qué echas en falta, yo qué sé? No, bueno, no estoy echando nada en falta, aunque lo que sí estoy extrañando es, o lo que sí ya quiero ver, es una nueva cara dentro de nuestro movimiento. Una sin contar a los drillers, estoy hablando de nuestro movimiento de afrobeat y tal. Sí, yo creo que necesitamos más. Una artista de revelación. Sí, una artista nueva. O sea, ya se ha pasado la moda de Johnson Killer, de toda esa gente, sí. Ya ha pasado de moda. No, aunque Johnson fue una revelación también porque trajo algo distinto. Es que la música últimamente en el país ha sido como repetitiva, sí. Más de lo mismo, sí. ¿Sabe? Como que todos los artistas quieren cantar igual, igual, igual. Por eso a la menor ocasión que uno trae algo distinto, se pega, porque... Sí. Indirectamente la gente ya quiere escuchar algo nuevo, por eso cuando llegó Johnson trajo algo bien refrescante, aunque ya lo hacía un poco antes Yuri, pero lo de Johnson vino a sentenciar. Sí, o sea que echas en falta un artista, digamos, revelación. Revelación. Y si viene a quitaros el trono. No, yo ya no compito con nadie, yo ya tengo mi trayectoria. Bueno, de todas formas eres el rey. Exacto. Lo que hago ahora es mantenerme dentro de la música para que... Pero aún así, todavía me siguen ganas. Sí, sí. Todavía la corona tengo ganas sigue de, bien puesta. Sí, todavía tengo muchas ganas de hacer música. Ok, pues ¿cuáles son tus expectativas en ese sentido? Eso que acabas de decir me ha llamado muchísimo la atención, lo de que ya has tratado ya tienes tu trayectoria, ya haces música para mantenerte. ¿Dónde te estás viendo ahora? ¿Sabes? El otro día estuvimos hablando con Graham, con The Bomberman. The Bomberman, sí. Eso era hace mucho. Sí. Y habló sobre que no quieren estar fuera, quieren llenar estadios y cosas por el estilo. ¿Tú piensas en estas cosas igualmente? Sí, yo también. Solo estaba hablando a nivel de tiempo. Como os estoy diciendo, todavía me quedan ganas de hacer música, todavía me quedan ganas de hacer cosas grandes, ¿sabes? Hay cosas que no... Incluso hay cosas que han logrado artistas que han venido detrás de mí que yo no he logrado. ¿Sabe? Porque los tiempos cambian, la mentalidad cambia. Quizás ellos han llegado en un momento en el que la mentalidad del guineano está un poquito más abierta. Ellos han sido aceptados fácilmente, cosa que no nos pasó. Porque la mentalidad era otra en los tiempos que nosotros empezamos. Claro, yo tengo esas aspiraciones, salir fuera de Guinea, hacer... No salir para vivir, no, yo no soy de los que quieren ir a vivir fuera. Quiero salir para representar a Guinea. Ahí es. Pero triunfar aquí. Pero triunfar aquí y dar la cara afuera. Ya somos dos. Sí, eso pues es lo que quiero hacer. Pues mira, tengo que decirte que tal y como a mí me ha gustado mucho Relax, estoy segura de que habrá un montón de gente más que le va a encantar, no solamente Relax, sino los próximos trabajos que van a venir después de él. Así que no sé si hay algún detalle así especial que te gustaría que sepamos y de paso nos dejas también tus redes sociales donde podemos ir a ver el videoclip o escuchar, yo qué sé, más contenido de Axel Obiang. Bueno, un detalle especial como tal, no, solo que la gente espera el disco está
a punto de acabar, estamos haciendo las últimas canciones porque queríamos terminar primero con las colaboraciones. Las colaboraciones ya están, las últimas canciones que estoy haciendo en solitario las estamos puliendo. Vamos a hacer el máximo de ruido para que la gente se entere cuando vamos a hacer el estreno del álbum, porque okay. necesitamos que todo el mundo se entere, que todo el mundo venga okay. cuando llegue el momento. Pero lanzaremos un single más o dos antes de eso, antes del estreno del disco. Viene más música buena, como Relax. Ok, pues sí. Mira, nos quedamos a la espera de seguir escuchando más música buena de Axel Obiang, aunque tenemos un gran repertorio del que disfrutar mientras que viene el álbum, chicos. Para los que se están reincorporando, estamos dejando atrás el Salón de la Fama. Hemos tenido como invitado especial al antes conocido como Casco Jackson y actualmente conocido como Axel Obiang. Si quieres disfrutar del capítulo en completo y de esta pequeña entrevista, ya sabes, tienes que irte a YouTube en un par de días y podrás disfrutar de dejarnos tu comentario, darle mucho amor a la música de Casco Jackson. Mientras tanto, pausa musical y cuando regresemos vamos a navegar. Bazán, es que este chico tiene un nivel de talento, el chico más glamuroso de todo Guinea Ecuatorial. Ha sido el encargado de amenizarnos esta pausa, chicos. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, Marilyn, con nuestro verde. Imagino sí. que estarás contenta. Vosotras sois las enanitas ahora. No, es la conexión de Scorpio. Eso, ¿ah, es Scorpio, sí. Scorpio. Perdón, por favor. Te perdonamos, no ¿cuál pasa es tu nada. Signo, Santi? Yo soy Acuario. Por eso eres así. ¿Cómo soy? Así, tan cool, tan no sé qué. Tan acuoso. Sí, te digo, estás muy acuoso. Si vosotros ya sois las acuosas, conmigo, si no lo escucháis por ahí. Nosotros te lo contamos. Pasamos a... Navegando. No, era solo un entremés, no son acuosas, son estas, son encantadoras, mira, estas señoritas Santi, de aquí. Vete a tomar vientos frescos, ya nos has dicho acuosa, ya ¿qué? Nos hemos quedado con pero eso. Pero espera, no después de mis dos gremlins aquí. No, no lo maquilles más, espera después de este plató. Pero bueno, chicos. Bueno, tenemos una noticia, ¿no? Tenemos a nuestro queridísimo, bueno, y difunto Maradona. Resulta que hace muchos años le robaron el Balón de Oro. ¿En serio? Sí, se lo robaron. Pero robar como literalmente. Sí, literal. Robó, sí, y volvió a aparecer. Y ahora ha aparecido. Así ¿ahora? Que sí, ahora sus herederos están exigiendo que ese balón regrese a su país. Uy, las herencias. Te digo. Los herederos del fallecido exfutbolista Diego Armando Maradona buscan frenar la subasta del Balón de Oro que la FIFA le entregó a su padre en 1986 por ser el mejor jugador del Mundial de México, dijo su abogada a la CNN. La casa de subastas Agutes programó la puja por el trofeo para el 6 de junio en Francia, donde se espera una cifra millonaria por su venta. La última subasta de un artículo de Maradona de la Copa Mundial en 1986 es la camiseta que usó frente a Inglaterra por los cuartos de final, la cual encontró dueño por una cifra superior a los 9 millones de dólares. ¡Wow! El trofeo tan solo estuvo 3 años en posesión del exfutbolista, ya que en 1989 desapareció tras un robo al banco de la provincia de Nápoles, donde Maradona lo tenía guardado en una caja de seguridad de acuerdo con el abogado de los herederos. Pero en 2016 volvió sorpresivamente a la escena cuando un coleccionista francés lo compró en Francia. Lo curioso es que el círculo íntimo de Maradona pensaba que al trofeo lo habían fundido y transformado en lingotes de oro, pero apareció entero, sin rasguños, en una caja cerrada en una subasta. De acuerdo con declaraciones al CNN del especialista en objetos deportivos de la casa de subastas Francois Thierry, un coleccionista francés, adquirió el trofeo en una subasta en Drouot Montmartre, París, en 2016 sin saber de qué se trataba. 30 años después y a tan solo unos kilómetros de distancia de donde se lo entregaron a Maradona, el Balón de Oro apareció en una pieza en estado sólido. Según Thierry, el coleccionista tardó 2 años en investigar qué era el objeto en cuestión y solo en 2018 comenzó a indagar sobre el origen de este balón. Thierry relata que cuando el comprador
sospechó que se trataba del Balón de Oro que le entregaron a Maradona en 1986, intentó contactar al astro argentino y también a la familia del exjugador, pero que le fue imposible. Tras los intentos fallidos de dar con Maradona o alguien de su entorno, decidió ponerlo a la venta en el sitio online eBay. Sin éxito, fue ahí cuando contactó a Agutes. El Balón de Oro en cuestión está hecho de una aleación de cobre y oro con líneas negras que asemejan su forma a la pelota azteca, utilizada en el Mundial de 1986. A través de diferentes pruebas realizadas por profesionales que contrastaron el trofeo con las fotos de la noche en que fue entregado, y ojo, son las únicas imágenes que existen de Maradona con el premio, según Thierry, se pudo empezar a dilucidar su originalidad. Esa comparación arrojó tres elementos que lo verifican. Una aparente presión en el centro del motivo de las líneas de la pelota azteca, una desalineación de 15 grados entre los motivos y los espacios entre los mencionados motivos. Tras una investigación de 9 meses, la casa de subastas confirmó su autenticidad y decidió programar la subasta. Según el descargo de responsabilidad de Agutes, la casa no es responsable de nuevos hechos que pudieran aparecer después de la venta. Una subasta que los herederos intentan suspender, pero que por el momento sigue en pie para desarrollarse en Francia por un valor que se especula sea claramente millonario. Wow. Ay, el vaya lío. Wow. El dinero, ¿eh? Hay muchísimas implicaciones legales, porque sí, desde el momento que ya se sabe que este balón es el de Diego Maradona, ¿por qué no lo regresan? ¿Por qué lo subastan? Podría dejarlo en un museo y que no, esté pero, ahí. Isa, no, pero Isa, mira, el balón desapareció, uh-huh. pero tiene propietario. ¿Por qué lo subastas? Uh-huh. Devuélvelo a la familia del propietario si ya no sigue en vida. Ya hay dinero de por medio, la cosa ya está. Y el dinero. Siempre, el dinero. Y es que yo estoy de acuerdo con los herederos también. No. Es que les pertenece a sí, ellos. Sí, es de ellos. Pero ¿cómo pudieron robarlo también? No, pero a mí lo que me parece curioso es que el no sé si era Thierry o no sí. sé quién, uh-huh. que dice que intentó contactar con ellos. Pero a ver, ¿lo intentaste seguro con claro todas tus ganas? Oye, es que no es tan fácil. Le llama muchísimo la atención eso, porque imagínate tú intentando contactar a Messi, que tiene su balón de oro. No, pero ¿qué a ver. ¿Qué probabilidades hay de pero que te mira, conteste? Mira, a ver, yo si tuviera el balón de oro de Messi, quizás estando en los zapatos de Thierry, quizás tampoco me beneficiaría tanto que Messi lo tuviera. Es que da igual, en líneas generales, cuando una persona tiene tanta, ¿cómo decirlo?, tanta repercusión o tanto alcance o tanto, ¿cómo decir?, tanta presencia mediática, sobreentiende directamente que todos los que se acercan a él es por interés. La verdad es que si hay un Thierry que me está buscando, incluso no lo iba a creer a la primera de que tengo tu balón de oro. ¿Cómo existen las fotos? Si hay un ahora sí, podría ser falso. Claro, yo creo que si hay un Thierry que te está acosando, que te está escribiendo todos los días en todas partes, tú ya vas a pensar otra que cosa. Es un acosador, ¿eh? Sí. Vale, pero Thierry también, a ver, digo yo que no todos los familiares, ¿por qué no viajó si tanto quería devolverlo? Yo sí. estoy seguro que le esperaba una recompensa. Sí, Thierry dice seguro. Que hasta intentó contactar con familiares cercanos de Maradona, pero ya sabes, el típico Marilyn, tengo a alguien aquí que te está buscando, ¿qué quiere esta persona? No tengo pues que lo diga la persona que es lo que quiere. No es tan fácil. No, pero mira, es muy fácil, es que nos complicamos la vida porque no queremos. Yo sí creo que no es tan fácil, porque en más de una ocasión incluso... Vale, ¿por qué no lo llevo a algunas autoridades pertinentes o lo que sea? Eso sí que no. Igual, es que hay un millón de posibilidades. Dinero, no, yo creo que es igual. Dinero. Igual querría que... Ah, luego Maradona diga, oh, gracias. Ah, claro. Toma, claro. 50 millones de y ahora no va a ganar absolutamente nada, porque por yo creo ayudado. Que los herederos pueden conseguir que no se subaste. No, pero ojalá que paren esta subasta. Yo creo que debería de ser hasta ilegal. Sí, debería ser ilegal, ¿cómo vas a subastar algo que tiene dueño? Pero hay ciertas... Es que hay matices legales ahí que, sí, pero que un balón de oro. Pueden hacer para que se pueda llevar a cabo esta no, subasta. Santi, es como si a ti te entregan un premio ahora mismo, te pasa lo que sea y que el premio de repente ya no te pertenezca. A eso me refiero, que esos pequeños matices legales, como que si ha estado, digamos, 10 años desaparecido, en plan no estar en la posesión del dueño durante tanto tiempo. ¿Pero quién lo gana? Y otras cosas, que ha estado fuera del país, que no se sabe dónde ha pero estado. Pero nada que ver, tiene herederos. Sí. Tiene herederos y están reclamándolo. Esto no es normal. Ha estado 10 años desaparecido, donde pero lo ganó ahora Maradona. Aparecido. Así bueno, es. ya veremos. Nosotros estaremos al día de esta subasta. La verdad es que sí. Traeremos más noticias. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar hablando de algo que de verdad yo creo que todos, de alguna u otra manera, estaremos de acuerdo
acuerdo en que las cosas últimamente como que no se están haciendo bien. No. Porque pasa que estamos viendo una pelea por la calle y lo único que ya piensa la gente es en grabar para subir en redes sociales. Lo que no se nos ocurre es lo que pasaba anteriormente, en la que veíamos una pelea, es ir a separar, sobre todo cuando son adolescentes que vemos que están en una reyerta así y tal. A día de hoy es grabar y grabar, pero a veces suceden cosas peores, ¿eh? Noticia. Hace varios días se viralizaron las imágenes de lo que comenzó siendo una disputa entre compañeros de clase y terminó en una catástrofe. Se trataba de una discusión entre dos adolescentes. Aconteció en Martinica, una isla del Caribe que pertenece a las Antillas Menores, región que se caracteriza por su mezcla de influencias francesa y de las Antillas. Durante la discusión, las dos jóvenes empiezan a forcejear y pese a ello, sus compañeros y camaradas ahí presentes, que en vez de tranquilizar a los jóvenes, se ponen a grabar y a pegar gritos. Y de un momento a otro, una de las jóvenes le da un empujón a la otra que cae de espalda y se da el cuello contra un banco, madre mía, hasta el punto de dar la impresión de haber perdido la vida, porque la joven no respondía. Por suerte, la joven se encuentra ingresada y en estado de recuperación. Este tipo de situaciones ponen en manifiesto lo inconscientes que pueden llegar a ser los jóvenes en situaciones como estas, algunos incluso enfocando la cámara en la cara de la joven al momento justo del incidente. El hecho de que sus compañeros, en lugar de salir en su ayuda, se ponen a grabar, pone un debate sobre la mesa acerca de si los jóvenes son realmente conscientes del mundo que les rodea o están más dispuestos a grabar contenido para subirlo en sus redes sociales. Muchos usuarios han opinado al ver el video, con comentarios como: yo no dormí, sigo con la imagen de la niña con los ojos abiertos, menos mal que se salvó. Esperamos que el alcance que ha tenido el video sea un recordatorio para nuestros jóvenes sobre que seamos más alertas en el mundo que nos rodea. Y sobre que una vida, por supuesto, está por encima de un like en redes sociales, madre mía. Y a quienes también les da el gusto de dar un like a cosas iguales, de verdad. El morbo de siempre. Pero muy mal, de verdad. Y últimamente, no, esto ha pasado fuera de nuestras fronteras, pero sucede aquí igualmente. ¿Cómo que no? Sí. Vemos una pelea y en vez de ir a separar a los jóvenes, a los muchachos y tal, nos ponemos a grabar para subirlo en las redes sociales. Muy mal. Es que yo he visto el vídeo y me quedé impactada porque todo el mundo al principio pensaba que esta chica había fallecido. Sí, la vivieron por un golpe en el cuello, imagínate. Un accidente sin querer, pero eso. ¿Quién te lo cree? Si ahí está peleando. Ahí está. Dios mío, es una pena. Mucha pena. Yo creo que también depende muchísimo, ¿no?, del país en el que te encuentres. Hay lugares en donde, si es que hay una pelea en la calle y luego te metes en la pelea, igual, si es que se tiene que multar a la gente, también se te multa a ti. Hombre, por eso en ciertos países, yo no digo todos. Sí, ahora, tienes razón. El caso de Guinea ahora, sí que yo no entiendo cuál es la razón de ver cómo dos personas están peleando. Por ejemplo, sí que es verdad que hay cierta gente que pierde la conciencia, en el sentido que es que le da igual quien esté delante, solo quiere lanzar algo quien sea. Mira, pero es que hay situaciones también en las que, mira, yo no es por nada, pero hay peleas, ya sabemos que los jóvenes de hoy en día no le temen a nada. ¿A nada? Y muchos no pelean como estas niñas que hemos visto, muchos pelean con botellas, con armas blancas. Sí. Y yo, me vas a perdonar, encuentro a dos chicos o dos chicas peleando con armas blancas, yo, Marín, no me paso al lado, yo como también. Si no he visto nada. Claro. Porque ha habido un caso, fue una noticia que fue muy impactante, de una chica que falleció en un barrio de aquí porque fue a separar una pelea. Y se iba a lo suyo, escuchó los gritos, entró en la casa para ir a y ayudar acabó y acabó ella falleciendo. Fíjate. Sí, es verdad. Pero sí que hay pero que apelar a la conciencia. Entonces, ¿debería ser razón para que si encuentras a dos personas matándose en la calle, mira, no digo les dejes que sigan a su bola? Las no tenían armas blancas, se les podía separar. Pero hay situaciones. Lo que sí que tiene toda la razón del mundo, y yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente lo puede saber, es que hay que apelar a la conciencia, por favor, que ya no estamos en tiempos de andar peleando. Bueno, eso yo creo que, a ver, sí, si tú quieres, hay muchas formas de solucionar las cosas, pero lo que esos niños tienen que aprender es que has dejado a tus padres en casa, quizás trabajando.
ocupados en mantenerte a ti, señor o señorita. Y tú peleando en la calle. Y tú peleando en la calle, que cualquier momento se les llama por una mala noticia y ya no eres tú el único afectado. Y parece que están uniformados incluso. Si salen del colegio. Imagínate, peleas así callejeras que de repente eso a la salida nos vemos. Y ya ha pasado aquí muchas veces en muchos colegios. Pasa todos los días, niños están descontrolados y pelean con cualquier cosa y por tonterías, si te fijas. Y así se pierde la vida uno sin darse cuenta. Sí. Mira, esa niña ha tenido pura suerte. Mucha suerte. Pura suerte. Yo creo que será la última vez también que se va a atrever. Se me pone la gallina. Yo pensé incluso que se le había separado la cabeza del cuerpo. Sí, es que mira, si te acuerdas muy bien, yo cuando vi ese vídeo, escuché el clac, dije, ya está. Ya está, se me puse la piel de gallina y de hecho todo el mundo, antes de que saliese la noticia de después de los padres desmintiendo la muerte de la niña, pues todo el mundo pensaba que esa niña había fallecido porque es un golpe malísimo. Pues gracias a Dios que está viva y que de verdad tomen conciencia los jóvenes, todos, incluso yo he visto mujeres grandes, señoras que todavía se están pegando, de verdad, hay que apelar un poco más a la conciencia, como ha dicho Marilyn, ¿para qué pegarse con una persona? A día de hoy hay muchas formas de hacer las cosas. Si no podéis hablarlo así como dos personas, llevas a la ley y ya está. Punto. Bueno, Santi. Denuncia 2000. Desde luego, denuncia es 2000. Marilyn conoce hasta el precio, ya ven. Por si acaso. Pues nada, vamos con la noticia bomba, porque aquí Marilyn nos tendrá que dar explicaciones, sí, Santi. Nos tienes que explicar qué es lo que ha pasado, porque nuestro querido Sugar parece que las cosas no le han ido tan bien últimamente en el amor. Está buscando el amor. Que mami bichota, o sea, que con lo de mamá. ¿No te acuerdas que estuvieron? Que estuvo estuvieron con liados a mis espaldas. Que estuvo con la mami. Sí, hubo rumores, mucho. Pues sigue y sigue dando caña, porque yo no sé si no le haces caso. ¿Qué tú pasa? Nos vas a tener que contar a ver, algo. Tú nos primero vamos a seguir, porque nos ha sorprendido apareciendo, mucho. Buscando el amor en picadores. En el mundo de las redes sociales, donde la creatividad no tiene límites y el contenido en vídeo está a la orden del día, surge Picadores, un programa dirigido por el influencer, el nigeriano Oficial, programa que ganó su popularidad por tener personajes como Big Wiki y Gran Matías, entre otros, en busca del amor. En uno de los recientes episodios aparece una figura conocida en este programa, Marilyn, Sugar Boy, que parece que fue en busca del amor, y la hazaña parece no terminar saliéndose muy bien, porque nuestro artista terminó siendo rechazado por la que parecía ser su favorita entre las 5 jóvenes que concursaban en ese episodio del programa. ¿Cuántas veces participará Sugar Boy en Picadores hasta que se consiga una novia como lo hizo Gran Matías? Porque no es su primera aparición en él. Marilyn, cuéntanos un poco más. Todo tuyo. A ver, ¿qué pasa, Marilyn? ¿Qué ha pasado, Marilyn? Santi, ¿alguna vez has conseguido atrapar una mosca volando? La verdad que no. ¿Cuántas posibilidades hay de que tú atrapes una mosca volando? Creo que son 0,7%. No, ¿qué hago? ¿Le amarro a la pata de la silla? Qué bien que le rechazan. Y qué bien que te has rechazado. Muy bien, como me decía una compañera hace 2 días, estaba con problemas en su casa, no en su hogar, con su pareja, y es del típico chico que cuando ya tiene problemas en su hogar deja de comer lo que le prepara su mujer. No se fía, tontería, te digo, yo no sé si una cosa tiene que ver con la otra. Te voy a matar porque tenemos problemas y no te puedo matar cuando estamos bien. Wow. O sea, la chica estaba ahí cojeando y no sé qué. ¿Y qué pasa? Vino ayer tan sonriente y tal. ¿Qué pasa? Me dice, no hemos arreglado el problema, pero estoy feliz. Como lleva 2 días comiendo en la calle, a las 5 de la madrugada le vi pitando yendo al baño. Antes de salir al baño, está ahí dándose así la tripa, dice, diarrea que tiene. Wow. Estoy feliz. Yo me eché a reír, digo, madre mía. O sea que te da gusto, ¿no? Es ese estilo, ese tipo, en plan, va buscando el amor por otros lugares y no le sale. Es que la vida es así, Sugar. Dios. Es que mira, lo que es de César, pues del César. No es la primera vez que participa. No es la primera vez. Hace muchísimo tiempo estuvo antes en un episodio también. Y no nada. Le salió muy bien. Y Dios, uno pensaría que igual un chico como Sugar por ahí. No se le puede rechazar. O sea, que ni siquiera tiene que hablar, solo aparece y dice. ¿Sabes aquí qué estoy. Pasa? Que quizá lo que ellos no saben, que quizás yo llamé a Picadores y dije, este chico, si sale de ahí con alguien, ya lo veréis. Mal. Pues Sugar le da que explicarnos qué es lo que está pasando, porque si ni Marilyn tampoco sabe. Ay. No sé nada, pero yo le dejo ir, ¿eh? El restaurante Woman es mi herencia y me da igual lo que haga.
No quiero saber más. Ay, no, pero es sorprendente, ¿no? Porque hay muchísimos perfiles de jóvenes que aparecen en este programa de Picadores y te das cuenta de las preferencias que tienen los jóvenes, ¿no? Sí. Hablando de chicas y chicos. No sé, me ha dado la impresión que tiran más por, no sé, un perfil más... Pero Sugar como es mucho agresivo, Sugar, no sé. Sugar es un buen partido, yo no entiendo. Yo no tampoco entiendo lo entiendo. Cuando es que saben que existo. ¿Cómo que? La verdad. Pero tienes que dar gracias a Picadores, ¿eh? No, al programa. Yo no le doy las gracias. ¿Por qué le llaman? ¿Por qué llaman? Sí, también nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro compañero, ¿bien? Camarada de los Lobos Solitarios también estaba ahí. Sí, ¿no? Roblex B, Chocolate Sex. Ay, no me he fijado. Claro. ¿Él sí tuvo suerte o no? Tampoco. Madre mía. Pero los Picadores no es para cualquiera, ¿eh? No, yo digo que Picadores es solo para gente como Matías. Sí. Poco más. Como Santi. ¿Te imaginas si Santi va a Picadores? No, pero Santi ya está. ¿Dónde? Pero si a eso me refiero. A Santi, eso me refiero. Santi fue a picar y picó y lo dejó. Pero si a eso me refiero, justo que igual cuando qué tú eres. Escondido te lo tenía. Si a eso me refiero. No, Marilyn, tú suéltalo. Es que a eso me refiero, Isa. Es para que cuando tú eres una persona. Cuando parece que eres una persona cuerda. Muy responsable. Que sabe qué es lo que quiere en la vida, no sé, o parece que aún la pero gente. Pero Santi, yo vi jugar. Él iba haciendo un poco así, como que no iba a jugar la chica. ¿Cómo que o sea, no iba a jugar? Es que la chica me decía que la pusieran en su sitio y Santi la fue dejando. Ay, la perdonó. Yo soy un caballero. ¿Qué ya? ¿Qué caballero? ¿Verdad? No pasa nada. Ahí te has quedado. Como se ha quedado nuestro cuñado Sugar. Mira toda la preciosidad que tiene aquí de Marilyn. Así son, les dan el oro y prefieren la plata. Las suegras ahí con ganas de conocerte y él ahí buscando no sé qué en Picadores. Oh. Con lo bien que nos llevaríamos esta suegra y yo. Lo has comido bien, Sugar, de verdad. La cosa ha salido fatal. Ay, pero bueno, muy mal, si no es la primera vez, quizá lo vuelva a intentar. O esta va la última. Te seguro digo que lo este chico es como una mosca volando. No hay manera de tenerle quieto o de tenerle atrapado. Que vaya, yo le dejo hacer. Ya volverá. Ya volverá, ¿no? Siempre vuelve. Ay. Vale, chicos, pues nada. Hoy es viernes. Desde luego. Además que lo he dicho aquí al principio con Santi y Isa, pero estamos de fiesta aquí en Azoka. De aniversario mañana. Estamos de aniversario. Sí. Así que nada, chicos, ha sido un placer como siempre compartir espacio con vosotros. Esperamos que os hayáis entretenido con el contenido de Easy Cosmopolitan. Hay muchísimo más, pero como estaba diciendo... Estamos de fiesta. Sí. Asonga Radio y Televisión y todos los asongueros que se encuentran en cualquier punto del mundo están de fiesta también porque cumplimos 11 años. Pero no voy a ser yo quien os lo explique, sino que el siguiente reportaje con el que vamos a dejar os lo va a decir todo. Nos vemos el lunes aquí a las 6 de la tarde. Marcando algo más de una década de excelencia en la programación televisiva del país. Desde su creación, la nueva Asonga Radio y Televisión se ha consolidado como un referente en el mundo televisivo, ofreciendo a sus televidentes una amplia variedad de contenido de alta calidad. Estas innovaciones surgen a raíz de que nada es estático en la vida y al no ser nada estático en la vida, pues la forma de trabajar también es una de ellas. Con esta energía que nos caracteriza y este buen humor, Arranca Cocina Conmigo. Desde la fundación de la nueva versión de Asonga Radio y Televisión, ha destacado por su compromiso con la objetividad, la veracidad y la pluralidad en la información. Iniciamos fuera del país porque una alta delegación de Guinea Ecuatorial, pilotada por el vicepresidente de la República, su excelencia Teodoro Nguema Biamange, convirtiéndose en un referente confiable para los ciudadanos. Además, ha brindado entretenimiento de primer nivel, con programas variados que han captado la atención del público y han generado un gran seguimiento a nivel local y en el extranjero. En estos últimos 3 años aproximadamente, los espectadores han ido viendo cambios en nuestras parrillas, han ido viendo cómo hemos implementado las plataformas digitales, hacer más uso de las plataformas digitales, porque entendemos que tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. Hoy en día la gente no tiene tanto tiempo para estar en casa sentados viendo la televisión y lo que más se utiliza pues es el teléfono móvil, ¿no? Que a través de un clic, tener internet a través de un clic, tú puedas ver Asonga Radio y Televisión y estar informado de todas las noticias que acontecen en el país, aunque estés al otro lado del mundo, pues es algo muy importante.
El éxito de Asonga Radio y Televisión no sería posible sin el arduo trabajo de su promotor y el equipo que lo conforma. Consideramos que siempre hay que darle una oportunidad a los jóvenes. Guinea Ecuatorial tiene jóvenes talentosos, jóvenes que la verdad están en la innovación, en todo lo que es el mundo de la comunicación, el mundo tecnológico. Por eso es que si se dan cuenta, la mayor parte de los empleados de Asonga Radio y Televisión son gente joven, gente muy dinámica y dispuestas a aprender sobre todo. Los profesionales que forman parte de esta cadena se han esforzado día a día para ofrecer un servicio de calidad a su audiencia, adaptándose a los cambios tecnológicos y las nuevas tendencias en la industria televisiva. El orgullo y satisfacción del patrocinador del canal, Teodoro Njemo Byangmange, se evidencia con los reconocimientos a los mejores colaboradores cada año, una iniciativa que promueve la sana competencia entre los empleados. Otro de los valores importantes que tenemos aquí en Asonga Radio y Televisión es el que siempre haya que contrastar la información, no divulgar informaciones erróneas, falsas, ¿no? Otra de ellas es abrirle una ventana, por ejemplo, a algunos géneros televisivos y radiofónicos que nunca se había escuchado o visto aquí en nuestra sociedad. En este nuevo aniversario, Asonga Radio y Televisión no solo celebra sus logros pasados, sino que también mira hacia el futuro con optimismo y determinación, con nuevos proyectos y desafíos por delante. Tenemos trazados muchísimos objetivos para lo que es cara a los próximos 5 años. Estamos logrando muchos de ellos. Sabemos que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer y no sabemos también que no va a ser fácil, vamos a tener que superar bastantes estajes, pero estamos dispuestos, estamos con fuerza, porque al final la clave es creer en Asonga, creer en el canal. Este canal se compromete a seguir siendo un referente en el mundo televisivo, manteniendo su compromiso con la excelencia y la innovación. Este 11º aniversario de Asonga Radio y Televisión es un momento de celebración y de reconocimiento a la labor realizada por este canal de televisión en su afán por ofrecer un servicio de calidad a sus espectadores. Estamos seguros de que los próximos 10 años estarán llenos de éxitos y logros para todos. Je m'étais promis de parler español. Los 11 años de funcionamiento de la nueva Asonga Radio y Televisión son un hito importante que refleja el éxito y la relevancia de este canal en el panorama televisivo nacional. Categoría de premio al jefe de departamento más comprometido. Felicitamos a todo el equipo de Asonga Radio y Televisión por su 11º aniversario y les deseamos muchos años más de éxitos y reconocimientos. Felicidades por estos 11 años de excelencia televisiva.